¡Vámonos, prolifía! ¡Wow! ¡Atrolino, te encontré! ¡Así que estabas aquí escondido! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Quedas detenido en nombre de la ley perruna! ¡Estás bajo arresto! ¿Cómo que bajo arresto? ¡Pero si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! ¡Pero que podemos compartirlo! ¿Oh? ¿Y tienes diamantito? No. Tengo mucho oro. ¡Entonces no quiero nada contigo! ¡Te vas para la cárcel más segura de Minecraft! ¡No! ¿Por qué? ¡Yo era tu dueño! Mucha hambre, si es que ¿quién me manda a encerrar a mi dueño? Huele por aquí. ¿Sí? ¡Aquí me huele a kawaii! ¡Trolino! ¡Troli! ¿Eh? ¡Troli! ¿Qué? ¿Estás aquí? ¡Trolino! ¿Qué haces aquí? ¡Troli! ¡He venido a rescatarte! ¿Cómo que rescatarme? ¡Tú me encerraste aquí! ¡No, vete! ¡Pero vete, ahora he venido a por ti! ¡Es que me estoy muriendo de hambre! ¡Necesito que vuelvas a casa! Sí, claro, ahora cuando tienes hambre vienes a por mí. Sí que sí, mira, he sobornado a todos los guardias de la prisión con todo tu oro y nos van a dejar salir. ¿Con qué lo has sobornado? Con el oro que robaste, mira, aquí lo tengo. ¿Qué? ¿Eh? ¡Te has gastado todo mi oro! Bueno, un poco, que quería... ¿Cómo te queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé sin comida y me morí casi de hambre, pues decidí sobornar a los guardias para rescatarte a ti. ¿Qué? A ver, no me has entendido. A ver, que me daba pereza llevarme el oro al banco, entonces lo escondí en casa y lo gasté todo en chocolate, pero se gastó el chocolate de la tienda y entonces empecé a pasar hambre, así que decidí sobornar a los guardias de la prisión para rescatarte a ti. ¿Ahora sí? ¡Has gastado todo mi oro! ¡Tuyo no! ¡Dijiste que era nuestro! ¿Yo cuando he dicho que era nuestro? ¡Dijiste, hoy podemos compartir el oro! Sí, pero no lo aceptaste y me encerraste. Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte. ¿Amigos? Sí, hasta que salgamos. Pues estás de suerte porque me ha apuntado en la pata el mapa de la prisión. Porque nos van a dejar salir, pero tenemos que saber salir nosotros. A ver. Sí, mira. Si no hay nada. Anda. Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate. ¡Qué asco! ¿No tenías un boli para apuntar? Es que el sirope estaba más rico. Claro, y por eso te lo comes. No te preocupes. Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos. ¡Salta! ¡Salta, trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a casa! ¿Qué crees que llego ahí? ¡Que no llego! ¡Que no soy Superman! Yo normalmente llegaría, pero es que tengo mucha hambre. ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta. No tengo y aunque tuviese no te lo hubiera dado. ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos antes de que me muera de hambre. No. Pero, ¿tú te crees que va a estar activada esa palanca? Está desactivada desde fuera. ¡Pero si los he sobornado a todos! ¡Están todos sobornados! ¡Nos iban a dejar salir! Pero que esto es una prisión de máxima seguridad, la prisión de Moco. Pero que yo no tendría que estar aquí, que es un error. ¡Rompo la puerta! ¿Por qué no puedo salir? ¡Es imposible! ¿Por qué? Necesitamos un pico más fuerte, no se puede con el de oro. Pero que solo me dejaste oro, si hubiese robado diamantito no estaríamos aquí. Pero que no había diamantito en el banco. Hoy voy a morir aquí de hambre. ¡Auxilio! ¡Ha habido un error! ¡Yo no tenía que estar aquí encerrado! Tranquilo, no te pongas terco que así no se puede salir. ¿Y cómo se sale? Tranquilo, que he estado 2 meses pegando moco aquí. ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¡Quiero salir! No, pero mira, ponte debajo de mi moco, mira. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! ¡Claro! ¡Es un truco! ¿Y qué hay aquí? ¡Veo un cofre! ¿Qué hay en el cofre, Trolli? ¿Está la salida? No sé, no he llegado tan lejos. ¡Empújame! ¡Tampoco llego! ¡Vamos! ¡Pero ponte cuatro patas! Sí, así me quieres tú a mí. ¿Por qué no llegas? ¡Que no! Oye. ¡Que no! ¡Que falta un moco o algo! ¡Falta un moco! ¡Ya llego! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! Sí, ¡vámonos! Tampoco lo abre.
No se puede. Ya te dije que era de máxima seguridad. Ah, puede abrir los barrotes. Podemos salir por aquí, Trolli. Hola, bien. Oh, mira, pero da cosas, da hierro de más. A lo mejor lo puedes usar más adelante. Sí, tú guárdalo. No gastes. Sí. Rompo los barrotes. ¿Cómo salimos? Si no llegamos. Claro que sí, me empujas y voy a pedir ayuda. No me fío de ti. No me fío. ¿Eh? ¿Y cómo salimos entonces, cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco. ¿Con el moco? ¿Crees? Sí, mira, he llegado. A ver, ¡ay, sí, ¿cómo sí! Que puedes? ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué pro! ¡Oh, por aquí está la salida, Trolli! No era esta. ¡En serio! Pero nos has confundido de salida. ¡Me hace de bajar al mismo lado! A lo mejor no es por aquí, ¿eh? A ver... ¿Lo tengo? Es que esto tiene tanta seguridad... Pues creo que esta no es la salida, es el mismo sitio, Trolli. Un cofre. ¡Otro pico! ¡Otro pico! ¡Este sí es fuerte! ¡Puede romper la puerta! ¡Ya está! ¡Nos escapamos! ¡Listo! ¡No hagas tanto ruido! ¡Nos están sobornados! ¡No pasa nada! ¡Mira, lo ves! ¡Hola, señora agente! ¡Soy yo, el del otro día! ¡Sí, todos! ¡Elige la puerta correcta! Tengo un problema. Es que no me acuerdo del mapa. ¿Qué hay que hacer? No sé, me lo había apuntado también en la pata. A ver, aquí hay un cofre, una mesa de crafteo y otro cofre. Pero no hay para abrir las puertas. Aquí hay un botón. Ah, dale, a ver, a lo mejor abre una puerta. ¡Mira! ¡Dale al botón! ¿Qué ha pasado? Se abre algo el interruptor. A ver. ¿Verdad? Hay una palanca. Toma, ¿sí? Doy la palanca. Tendremos que usarla en la puerta adecuada. Solo tienes una oportunidad. Puede colocarse en el hormigón rosa. Ah. Y además, mira lo que tengo. Tengo aquí un crafteo secreto. A ver, ¿cuál? Si tú lo entiendes, es que es muy complejo. Un crafteo de una llave. ¡Es verdad, es una llave! Y tenemos todos los lingotes que hacen falta. Sí, son crafteo, los que me han dado antes. Y aquí está la mesa de crafteo. Espera, ¿cómo era? 4 y 2. 4 y 2. Sí, funciona, me han dado la llave. La tengo, ¿y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave, ¿eh? A lo mejor abre alguna puerta. No. No pones nada. ¡Ah, espera! ¡Sí! ¡Es para esto! ¡Mira! ¡Sí! Dale, ábrelo. ¡Déjalo abierto! ¡Ya está! ¡Hay otra palanca! Esta se puede poner sobre el lima, aquí, ¿no? Sí, ¿qué hay? Pues a ver, tenemos un arco y una flecha. ¿Un arco? ¡Oh, no creo que quieren que nos matemos, Trolli! ¡No! Estar junto a ti. ¡Que mira! ¿Qué? ¡Que se ha puesto eso! Oye, ¿eso es hace cuánto tiempo está así? ¡Ahora mismo! ¡Se ha puesto! ¡Se ha transformado! Le doy a los botones, ¿no? ¡Uno! Pero ¡dos! ¡Tiene flechas infinitas! ¡Tres! ¡Sí! ¡Por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo! ¡Uy! ¡Fallé una! ¡Qué manco! ¡Por hablar! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¡Hala! ¿Y para qué sirve? No sé... ¡Me han dado una palanca! La puedo poner en el concreto rojo. Concretamente aquí. ¿Qué? Pero si no hay salida, qué asco, esta prisión nos va a matar. Pero hay más moco. ¿Para qué quiero yo este moco? ¡Mira! ¿Qué? Tenemos que cruzar ahí enfrente. ¡Oye, pero quédate, Trolli! ¡Ajá! ¡Hola! El destino ha querido que retroceda detrás de ti para matarte por mala gente. ¿Te teletransporta? ¡Estamos aquí encerrados por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco. ¿Y por qué en el bloque de redstone? A ver, yo lo hago. ¡Uy! ¡Espera, a ver! ¿Otro intento? ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Creo que lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡No falles! ¡Voy a poder, eh! ¡No falles! ¡Ay! ¡El karma! ¡Oh! ¡Mira qué bonito, Trolli! ¿Qué? Esto es un parkour de moco, esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel. Menos mal que no está Timba. ¿Sí? Vale, vamos. ¡Cuidado! ¡Eso no es lava! ¡Trolli! ¿Qué haces ahí? ¡No puedo hacer nada! No, pero... ¿Qué quieres que haga? Pues no sé, haber venido conmigo. ¡Hala! ¡No! ¡Ah, ya veo! ¡Corre! ¡El suelo se va a volver a transformar en lava! ¡Corre! ¡Hay que subir aquí! Si nos caemos, morimos. Bueno, nos morimos, volvemos al principio. ¡No te caigas! ¡Ah, ya no me caigo! ¡Sigue siendo más perro del mundo, bro! ¿Y ahora qué? ¡Ya veo! ¿Y ahora qué? ¿Hay que saltar al moco?
Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen del suelo. No, tío, no. Vale, creo que es eso. Sígueme, sígueme. Confía en mi troll y vamos, 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 que lo conseguimos. Hay que hacerlo muy rápido. Sí, sí, hijo. ¿Pero qué haces abajo? ¡Que hay que ir por arriba, trolli! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¿Qué haces abajo? ¡Espérate! ¡Vete pegado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? Yo vería, ¡mira! ¡Un slime ball! ¿Cómo? A ver, espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados qué hay que hacer aquí. ¡Hola, señores agentes sobornados! Hola, Mike, necesitamos que nos pases un moco para darte la llave. Ah, dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una llave. Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco, tengo dos ya. Necesitamos 9 para hacer un bloque, ¿no? Tengo 2 también. 3. Tres. Vale, entonces llevamos 5. Aquí otro 6. Trolli, si ves algún diamantito en los cofres, recógelo también, ¿eh? Tengo otro, yo vale, tengo 4. 8, necesitamos una bola más. Va a estar aquí. Aquí, la tengo. Ahí tengo. Está, vale, dámelo. Ahí tengo las 9, y ahora necesitamos una mesa de crafteo. Aquí, en el medio. Vale. Este crafteo es muy fácil, solo hay que hacer un moco gigante. Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé. ¡Ah, mira, ha desaparecido el cristal! Tiro el bloque. Sí. ¡Hola! Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, ¿eh? O sea, con un moco. ¡Hombre, le diste todo mi oro! A ver... Ah, eso no importa. Market número 1. Tomás... Nos da madera, con un palo. ¡Oh, ¡es de una pala de diamantito! ¡Acabar un túnel! ¡Ah, oh, claro! Para acabar un túnel y escapar de aquí. A ver, entonces necesitamos... ¡Hostia! ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, trolli! Ahora tenemos que conseguir primero un palo. Un palo, mira, aquí hay gravas. Aquí hay gravas, seguro que con la pala podemos conseguir grava. A ver. Y con la grava podremos hacer algo. Aquí nos dan diamantito para la pala. No sé, pero de momento necesitamos un palo. ¿Qué hay ahí? Un cofre, ahí arriba, hay un cofre. ¡Empújame, que llego! No llego. ¡Empújame! No puedo. Ah, espera, ya sé. Ábreme esto. Dale, abre. No, el otro, de abajo. Ya está. Y a la de 3 ábreme el otro. 1, 2 y 3. Ahí, lo tengo. Vale, ya llego al cofre. Cuerda. ¿Qué hay? Cuerda. Con la cuerda, ¿qué podemos conseguir? Una cuerda. Aquí, dos palos. A ver. Henry. Henry, me vas a dar 2 palos. Tengo 2 palos. Ahora con 2 palos necesitamos 10 para un diamantito. Con uno nos dan tierra. Con tierra y diamante una esmeralda. Y aquí... Con palos nos dan madera. Vale, consigo madera y con la madera hago más palos, ¿no? Sí, claro. Esto es como una refinería. Mira. Palos infinitos. Así. Vale. Hasta que se canse de tradearnos, ¿no? Ahí está. Tú dale todas las veces. Le estoy dando palos infinitos. Tengo madera infinita. Somos ricos. Con 10 palos tenemos un diamante, ¿eh? Ah, pues tengo 16. ¿Dónde diamante? Quiero diamantito. Pues ahí, ¿dónde está? Ah, vale, ya lo veo. ¡Ya tengo un diamantito! Ay, ¡espera! ¡Me voy a hacer más palos! ¡Quiero todo el diamante del mundo! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Todo el diamante es poco, trolli! ¡Porque no necesitamos más! ¿Tú qué sabes? ¡Todo el diamantito es poco! ¡Esta prisión me empieza a gustar, trolli! ¡Hala! ¿Pues te quieres quedar aquí? No, la verdad es que no. A ver, un palo... Ah, esto está fácil. Con un palo me dan tierra. Luego, con tierra más diamantito... ¡Jope! ¡Me dan esmeralda! ¡Vos volvés a la celda! ¡Ahora tenemos la esmeralda! ¡Nos van a dar de comer! ¡No! ¿Qué hago con la esmeralda, entonces? A ver, aquí nada... Yo qué sé, míralo. Ahora que lo pienso, necesitamos la pala de diamantito. Es Tomás, aquí, Tomás. ¿Y con qué nos damos la pala? Ah, palo y esmeralda. ¿No sería más lógico palo y diamantito? Bueno, mejor. Pues sí, pero bueno... Y ahora conseguimos el flint y con el flint conseguimos la estrella del Nether. Bueno... No, está flint. Dando bloques. Sí, ahí me ha dado uno. A ver... Necesitamos flint igual a estrella del Nether... ¡Y ya tengo mi estrella! ¡Hola! ¡Me la han quitado! Bueno, da igual, nos hemos pasado el nivel. Esta caída parece peligrosa, trolli. ¿Qué haces? ¿Se llega? ¡Hola! ¿Es seguro? Sí. Vale, voy. En ningún momento te he usado como conejillo de indias, ¿eh? Sabía que se llegaba. Sí, qué buena persona eres, ¿eh? Buen perro, ¡hala! Gracias. Salta. ¿Por aquí? ¡Ahí! Vale, lo tengo, ¿eh? ¡Hola! ¡Que me han dado super velocidad! ¡Hola! Creo que lo tenemos en la foto final, sonríe a cámara.
Hola, ¿qué tal? Selfie. A este le sobornaste, seguro. Sí, a todos los soborné. Este que me pide. ¡Ay, por qué me dejé la maldita esmeralda! Mira, 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 he visto. Debajo de nosotros. ¿Otro moco? Sí, pero, sí, sí. Y a ver. Vale, ¿y dónde hay que ir? Aquí, debajo de nosotros. ¡Mira, lo tengo! ¡Dolly, vente! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! Sí, sí. Ahí, ¿lo tienes? Buena, buena, sí, buena. ¿Y ahora qué? Joder, oye, menos mal que os tengo a todos sobornados, Sí, me voy a meter. ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡Hala! ¡El rey slime! ¡Yo no tengo eso! ¡No, tienes tú! ¡Yo no lo tengo! ¿Por qué no? ¡Pero estás cheto! ¡Te ayudo! ¡Nos han dado una armadura de diamantito! ¡Te ayudo! Ay, ¿cómo me estás llegando? ¡Ah, ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¿Vale, qué hago? ¿Mato a los grandes o a los pequeños? ¡Consejos! ¡A los grandes primero! ¡A los grandes! Vale. Sí. Creo que ya está. A los grandes. Creo que ya está. Oye, ¿has estado toda la pelea en esa esquina escondido? No, acabo de venir. No te mereces esa armadura, devuélvemela. No. Egoísta. La tengo pegada, lo siento. Bueno, creo que este es el final, ¿eh? ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer chocolate! ¡Por fin! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ¿queréis que hagamos más misiones súper secretas? Dejadnoslo por los comentarios y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós, les comento! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta